Hola, muy buenas Family Team. Aquí con estos ingredientes os voy a presentar la receta que nos ha hecho en esta ocasión mi amado esposo, que como sabéis está hecho un cocinilla que está disfrutando muchísimo en estos momentos lo que está haciendo y le encanta compartirlo con vosotros. Así que ahí vamos. Como veis, pone en un bol un poco de mantequilla y unos dientes de ajos bien picaditos. Él está utilizando ese utensilio, pero si queréis también podéis cortarlos con un cuchillo así muy chiquitín y también sirve. Lo importante es que quede bien picadito para poder mezclarlo en la propia mantequilla y que se quede pues lo más homogéneo posible. Está echando varios dientes de ajo. Eso va un poco al gusto. Si la salsa os gusta pues más picante o más suave, pues eso ya al gusto vosotros decidís más o menos la cantidad de ajo que queréis echar. En nuestro caso, como nos agrada bastante, pues mi esposo le está echando ahí el que le apetece. Ahora va a picar un poquito de perejil fresco para agregarlo a la mezcla. Estamos muy agradecidos, Family Team, con vosotros por vernos, por apoyar. Así que os continuamos invitando a que le deis likes a este tipo de vídeos. Si os gusta, que suscribáis, que le deis a la campanita, que comentéis. Estamos muy agradecidos por el apoyo que estamos recibiendo. Ahora, como veis, va a mezclar todo. Tiene que quedar como una consistencia cremosa. El perejil, el ajo y la mantequilla. Aunque los ingredientes estén en crudo, Family Team, os aseguro que huelen y huelen súper bien. Huele fresco. Ahí veis la consistencia. Y ahora con el pan de molde lo va a ir aplanando con este rulo. Que podéis aplanarlo pues como queráis, o bien con un rulo, con una botella, con lo que tengáis. Lo importante es aplanar lo máximo el pan de molde. Y entonces se unta la crema. Ya os digo que así con la cantidad de ajo que le he echado está bueno, pero que si queréis echarle menos también saldría más suave. Ahora, como veis, ha partido por la mitad una salchicha y la pone así como veis en la imagen. Cierra el pan de molde por los extremos, le coloca los dos palillos y quedaría pues como un barquito. Le echa también queso. Podéis echarle el queso que queráis. Nosotros estamos utilizando en estos momentos los de 4 quesos. Las bolsas estas que compramos en Mercadona. Ay, perdón, en Carrefour, disculpad. Y como veis, se cierra con los palillos. Y a la bandeja. Ahora los va a untar con una brocha con salsa Mary. Esta salsa Mary contiene ajo, perejil y un poquito de limón. Todavía sigue haciendo el sabor pues más fuerte por la cantidad de ajo, pero que podéis rectificar vosotros como os agrade. Es una receta sencilla,
un poquito elaborada por el hecho de que hay que trabajar un poco los ingredientes, pero vamos, que un mínimo. Y este tipo de receta para hacerla con niños o con poco tiempo es ideal. Ahora que vienen estas fechas de vacaciones, pues entretener a los peques en la cocina con estas recetas tan sencillas, la verdad que les motiva. Bueno, pues ahí tenéis esta vista que está metiéndolos en el horno y ya los tiene fuera. Y así es como queda, con el queso fundido, el pan se tosta, buenísimo, Family Team, de verdad. Os lo recomendamos. Gracias por estar ahí. Os queremos muchísimo. Gracias. ¡Chao!